¿Es usted realmente tan huraño, tan melancólico, tan poco deseoso de comunicarse con las gentes y con las ciudades? Mucho me temo que sí. Es decir, yo establecería una distinción. La huranía es algo que me ha caracterizado desde niño, pero no en el sentido de retirarme y de no querer conversar con las gentes. Lo que no me gusta es conversar con la gente a codazos. Es decir, me agradan los espacios abiertos, me agrada la naturaleza y me alegra también el poder conversar con mis semejantes uno a uno, dos a dos o tres a tres, pero no más. Decíamos que no era fácil, pero o no parecía fácil, pero en cuanto nos hemos acercado a visitar a Miguel Delibes a Valladolid, hemos podido comprobar que se ha mostrado inmediatamente muy bien dispuesto hacia nosotros, lo que en nombre de ustedes queremos agradecerle muy sinceramente. Y vamos a empezar ya a tratar de llegar todo lo más a fondo que se pueda en la personalidad de un escritor que todos hemos leído, que seguimos leyendo, pero de cuyas interioridades acaso sabemos menos cosas. Delibes es un apellido francés. Delibes es un apellido francés, es decir, que la generación de mi abuelo era ya francesa. Mi abuelo Federico Delibes vino a atender el ferrocarril desde Reynosa a Santander. Y en un tramo de este ferrocarril, donde hay un túnel muy largo, que es el Molledo-Portolín, se conoce que se distrajo demasiado tiempo y allí conoció a mi abuela, se enamoró, le dio tiempo a casarse y ya no regresó por Francia, es decir, se encontró a gusto en España y aquí murió. De modo que hace dos generaciones que los Delibes sentaron sus reales en Castilla. Exactamente. Es decir, que de ese matrimonio hubo después tres hijos, dos varones y una muchacha, y lo que se han multiplicado estos tres hijos son los Delibes que hay en el país. Tampoco hay muchos en Francia, porque vi en la guía de París en una ocasión que había solamente dos. Y intenté que mi mujer, que era la políglota y hablaba bien el francés, les llamara para ver si coincidíamos en nuestra procedencia de Toulouse. Pero entonces no les llamamos y ya he abandonado el campo, de manera que es apellido raro incluso en Francia. ¿Emparentado con el compositor? Emparentado con el compositor. De todas maneras, mi abuelo debía ser un hombre muy raro, también hurón y retraído como yo, quizá más hurón y más retraído que yo, porque, como te digo, vino a España y no regresó jamás a Francia. Lo único que sabemos era que era sobrino del compositor Leo Delibes. Y yo a veces pienso que si esta beta literaria, o en cierto sentido artística, que he recibido, proviene de este tío abuelo francés, porque realmente en mi ascendencia española no encuentro un antecedente. De modo que la vocación, en cierto modo, si hay que buscarle antecedentes familiares, no está nada clara. No está nada clara, no, porque realmente mi tío músico no me ha dotado del menor oído musical. Yo soy un auténtico cerrojo. Otra cosa es mi deseo. A mí me hubiera gustado componer o dirigir una gran orquesta. Pero, como digo, soy una perfecta calamidad en este campo. Muy bien, pasemos a la generación siguiente, los padres de Miguel Delibes. Mi padre procedía de Molledo-Portolín, donde se estableció el abuelo después de acabar el ferrocarril. Y mi madre procedía de Burgos, capital. Yo creo que mi padre y mi madre se conocieron en Valladolid, porque mi madre quedó huérfana de padre y madre y fue a vivir con unos tíos. Mi padre entonces estaba de catedrático en la Escuela de Comercio de Valladolid, de Derecho Mercantil. Ya era talludo, mi padre no se casó joven, no sé si entendió la vida, o por lo menos la entendió de distinta manera que yo, se casó a los 40 y pico de años, pero así todo tuvo 8 hijos, de manera que hay que pensar que si se casa a los 23 hubiera llenado España antes de tiempo. De pequeños Delibes. De manera que la familia, la última generación de Delibes, procede toda de Valladolid, todos hemos nacido allí. Y en esa hilera de tantos hermanos, Miguel era el número... El número tres. De modo que fue príncipe destronado. Príncipe destronado, sí, por 5 veces, y es que se puede destronar 5 veces
a un príncipe. Por lo menos no fui una. Vamos a avanzar un poco en el tiempo y veamos cómo se producen los arranques, los orígenes, por así decirlo, de la vocación y de la carrera literaria de Miguel Delibes. ¿Cuándo empieza a escribir y qué es lo que le atrae hasta ese punto? Esto no es muy interesante, me parece a mí, porque yo achaco esta dedicación a la literatura un poco a haber encontrado un tiempo disponible, después de estar preparando unas oposiciones a cátedra durante 5 años y estudiando 14 horas diarias. El día que gané la cátedra me encontré en la situación esta que es normal en el país de un hombre libre mal retribuido. Tenía mis 2 horas de clase, pero el resto del día lo tenía por mío. Y entonces, casualmente, había empezado en el norte de Castilla a hacer caricaturas. Es decir, yo entré en el periódico para hacer la caricatura del actor que llegaba o de la película, del protagonista de la película que se estrenaba, etc. Pero de aquí pasé a la redacción por una serie de circunstancias muy curiosas y muy propias de los años de la posguerra, en que se hizo una limpia del norte de Castilla, que era un viejo periódico liberal. En la redacción se hizo una limpia tremenda y en una redacción que era de 6 o 7, pues eliminaron 3 de sus miembros, teóricamente por masones. Y entonces fue cuando en el mismo periódico me aconsejaron que viniera a un cursillo intensivo que había en Madrid para obtener el carné de prensa, es decir, hacer de redactor además de dibujante. En efecto, me vine 3 meses aquí y comencé a hacer críticas de libros, de cine, y empecé a soltarme con la pluma, cosa que nunca había sospechado que pudiera hacer. Y cuando hice aquellas cosas, pues un buen día, como tenía ese tiempo, ya menos, puesto que también pertenecía a la redacción del Norte de Castilla, dije, pues realmente yo puedo hacer una novela. En mi cabeza tenía una idea obsesiva en torno a la muerte, una idea obsesiva y prematura, puesto que me acompañó desde niño, desde la infancia más remota, desde los comienzos de mi recuerdo y hasta esta idea de la muerte instalada en mí. ¿Por qué será esa amargura precoz? No lo sé, yo supongo que esto será una herencia neurótica como tantas otras cosas. Lo cierto es que la muerte para mí era una obsesión, no solo como posible protagonista de esa muerte, sino como hombre que tendría que soportar unos desligamientos, unos desasimientos, cuya sola idea me atormentaba. Y entonces di forma novelesca, muy torpemente, a esta idea. Tan torpemente que le dieron el premio Nadal. Me dieron el premio Nadal, pero es que las otras eran más torpes. Es decir, no quiere decir esto que la mía fuese buena, sino que era la menos mala. Pero fue una revelación de un escritor. Bueno, hay, por momento... otro lado, hay una cosa. En La sombra de cimera alargada hay un tema. Hay un tema que sí que produce frío, que produce inquietud. Qué angustia, qué angustia. Exactamente. Y quizá también acerté a instalarlo, a ambientarlo en una Ávila tan fría como la idea que le dio origen al libro. Pero bueno, después, una vez que salgo de Ávila y me meto en esa aventura novelesca de la mujer americana y tal, esto se viene abajo, es decir, como novela es un perfecto pastiche, no se puede negar. Pero en fin, quizá esa primera parte y la idea que movía esta novela, pues fue la que llevó a los jueces del Nadal a darme el premio. Miguel Delibes se ha mostrado muy duro enjuiciando su primera novela, que fue una novela que sorprendió en el país. En cierto modo, estaba además España viviendo un momento de fronteras cerradas, ignorando un poco las corrientes literarias de la época, que eran las del existencialismo. Yo creo que esa novela se inscribe un poco, quizás sin pretenderlo y a pesar de, malgré lui, dentro del existencialismo, del realismo existencialista. Un poco quizá como Cela en La colmena, o como la Laforet en Nada. ¿No? Sí, puede hacerse. Incluso hay una tesis de una americana en que estudia La sombra del ciprés como novela existencialista española. De manera que sí hay. Hay además en la historia literaria, en la cronología literaria de Miguel Delibes, hay como varios momentos así de anticipación, como hay otra anticipación también a la llamada novela del realismo social, ¿no? Yo creo que es el camino es una novela que se anticipa un poco. Exactamente, tiene esta cosa de realismo mágico, un poco realismo poético, pero que es también ese realismo social que va a dominar la novela española unos años más tarde y que luego se le ha tratado tan mal desde la
desde la prensa española. Yo creo que todos los movimientos literarios responden a una circunstancia histórica. Y creo que el realismo social pues cumplió su misión en ese momento en España. Entonces la prensa estaba muy decaída, se podían decir muy pocas cosas por los periódicos, y la novela tomó un poco el relevo y tomó sobre sí la obligación de denunciar una serie de injusticias o de problemas que existían en el país. Esa fue toda la explicación para mí de este movimiento que dura 8 o 10 años. Aunque nos vayamos apartando un poco, haciendo paréntesis, porque tampoco hay que seguir una conversación lineal, claro. Si estás de acuerdo. Perfecto, sí. A mí me gustaría quizá caer un poco o detenernos un momento en esto último que has dicho, porque pienso que en efecto hay en Delibes como una temática reiterativa, por lo menos en un abanico de cosas que van desde la naturaleza a la muerte, pasando por la infancia y diríamos que por el... En un prólogo tuyo, me parece que es en el prólogo de este segundo tomo de tu obra completa, creo que lo dices muy claramente y muy bien. Me parece que es muerte, infancia, naturaleza y prójimo. Eso sí lo recuerdo ahora más o menos bien. Y podríamos saber por qué, a qué se debe esa especie de limitación. Son temas enormes, temas de grandes raíces, pero ¿por qué hay esa limitación en la preocupación, en la obsesión de Delibes en su obra? Yo pienso que no es solo obsesión de Delibes. Yo tengo la idea de que el novelista en general es hombre de pocas ideas, que generalmente se mueve alrededor de un mismo círculo. Es decir, que si yo he tomado como protagonistas de mis libros tipos muy diferentes, desde el gran burgués que era Cecilio Rubes hasta el ratero que para sobrevivir tiene que cazar y comer ratas, no hay tanta diferencia como nos harían pensar las distintas situaciones sociales de estos hombres, sino que en definitiva nos encontramos con dos seres frustrados y acosados por un entorno social que nos sirve. De manera que incluso en esas dos novelas que te he presentado como antitéticas, veo que está la misma idea mía, la idea de la frustración del hombre por una serie de circunstancias, que podríamos decir preferentemente, de tipo social. Pero la cosa es más dramática porque cuando yo me paro y observo lo que he realizado hasta aquí, me doy cuenta con verdadero sentimiento que no he sido capaz más que de hacer una novela optimista, que es Diario de un cazador, ¿verdad? En todas las demás, este problema de la frustración, del acoso del entorno, es una constante. Únicamente se evade este cazador que se conoce que me cogió en un momento de optimismo infrecuente en mí, y le parí, le di a luz con unos atributos de... Es un libro muy divertido, es divertido, un libro muy sueño. Tiene aire, tiene luz, tiene cierto encanto poético. Y ha gustado poético, a todo el mundo. Y ha gustado a todo el mundo, a cazadores sí, y no sí, cazadores. Exacto. Es decir, no es un libro exclusivo para una determinada... Para un sector de público. Esa es la cuestión. Bueno, naturalmente el éxito de este cazador fue tal que hubo que darle de nuevo vida. Yo no sé si por el éxito en sí o porque el personaje le resultaba grato al autor, cuando nace el diario de un emigrante, ¿acaso como consecuencia del choque con la realidad americana? Sí. No, esto tuvo su razón de ser, es decir, que cuando yo voy a América, Vázquez Zamora, el pobre, que murió hace relativamente poco, me llevó el primer ejemplar de Diario de un cazador, me lo llevó al aeropuerto. De manera que yo me fui leyendo a mí mismo buena parte de mi viaje a Chile. Y entonces esto me dispuso a ver todo un poco con ojos de Lorenzo el Cazador. Y yo desde que bajé en Brasil y después en Argentina, pues fui viendo un poco aquello con la mentalidad de Lorenzo el Cazador, que como sabes es un tipo un poco achulado, más voceras que efectivo a la hora de hacer las cosas, un poco gandul, pero un tipo divertido y muy español. Y entonces, claro, aquello me vino dado. Yo no llevaba esa predisposición, sino que fue la circunstancia casual de que Vázquez Zamora me diera el libro a la salida en el aeropuerto. Y Lorenzo viajó contigo. Para que viajara conmigo Lorenzo y yo viera e interpretara aquello de acuerdo con la mentalidad de Lorenzo. Y ese fue el origen de Diario de un emigrante, porque realmente nunca me había propuesto hacer una segunda parte.
Es una pena que Delibes no se haya paseado por más países de América, porque Lorenzo podría haber vivido muchas aventuras fascinantes, entre otras la del lenguaje. La del lenguaje que es tan distinto en cada uno de aquellos países. Sin duda. Y que, sin embargo, tiene tantos paralelismos y tantas similitudes. Bueno, vamos a asistir ahora inesperadamente a uno de los ritos delibeanos, que es el de liar un cigarrillo como en los tiempos antiguos. Esto es otra de las cosas curiosas, porque la gente joven atribuye a algunos esta actitud mía ante el vicio a esnovismo, cuando esto es el rito más viejo que realizamos los fumadores de mi generación. No porque nos gustase liar los pitillos, sino porque los liados eran muy caros. Es decir, en los tiempos en que yo empiezo a fumar, los 15, los 16 años, pues no existen en el país más tabaco liado. Me acuerdo que unos bisontes y otros americanos costaban unas 52 pesetas, que era un dineral entonces. Mientras que la picadura, que se llamaba flor de andamio, porque la fumábamos los chicos y los albañiles, pues costaba 35 céntimos, ahí se sacaban más de 20 pitillos, de manera que la cosa no ofrecía duda. Yo empecé a liar los cigarrillos como todos los chicos de mi generación, y lo que he seguido, como en muchas otras cosas, es fiel a esta costumbre, de manera que desnovismo no hay nada. Miguel, hay otra cosa que también sorprende en tu obra literaria, que es la quizá deliberada limitación a la vida provinciana. Claro, esto más que deliberada es una forma impuesta de fidelidad, puesto que yo vivo en una provincia y no conozco bien la vida fuera de ella. Es decir, la vida en una gran ciudad pues no me es familiar como la vida en una pequeña ciudad. De manera que me encuentro que para calar un poco en la humanidad de mis personajes, y para mí esto es esencial, ya sé que hoy día hay tendencias nuevas, ¿verdad?, que tratan de sustituir la humanidad, la anécdota de la novela, por lenguaje y estructura. A mí esto no me basta. Yo, francamente, el día que una novela no me dé un personaje, un corazón humano, con sus problemas, con sus ambiciones, pues dejará de interesarme la novela como tal, como un género sociológico, que es para lo que es para mí. De manera que esto de la provincia, como te digo, como el pueblo, puesto que yo paso muchos meses del año en un pueblo, pues es una cosa que no me he marcado, sino sencillamente que ha venido así. Yo me falsearía si hiciera una novela sobre Madrid o sobre Barcelona. Aparte de que probablemente el retrato a través de la vida provinciana sea un retrato mucho más correcto, más real y más representativo. Sí, esto es lo que trato de decirte, que yo creo que se ve mejor al hombre como tal, desgajado de una multitud de 3 millones, que en el seno de esa multitud. Nos decías antes que entre tus personajes hay desde el burgués importante hasta el cazador de ratas. Pero la mayoría de tus personajes son casi siempre personajes, digamos, sociales, personajes tiernos, desvalidos, frustrados, personajes humildes en su mayoría. En cierto modo, ¿te inspiran ellos una mayor ternura, un mayor interés? Indudablemente, es decir, que dentro de esta sociedad que me ha tocado vivir, en la que he nacido, pues yo he tomado una deliberada postura por el débil. No es que crea que por medio de unas novelas yo puedo mover el mundo, ¿verdad? Puedo siquiera producir una pequeña revolución. Pero tampoco soy tan escéptico respecto a la literatura como otros. Es decir, que pienso que en la Revolución Francesa, todos lo sabemos, hay una serie de escritores, antes de los enciclopedistas y luego los enciclopedistas, que provocan esta revolución, no digamos en la Revolución Rusa, con los grandes novelistas anteriores a ella, que denuncian una serie de situaciones y de injusticias, de hecho, que provocan un cambio social. Yo no es que sea un revolucionario, porque no me siento capaz de, por lo menos un revolucionario violento, de matar una mosca, pero el hecho
de que la literatura pueda conseguir a corto o a largo plazo un cierto cambio, sobre todo si tiene una audiencia masiva en las gentes que te siguen y te leen, sí, por lo menos un cambio de mentalidad. Yo te contaría una anécdota con mi novela Cinco horas con Mario, ocurrida. Es decir, una señora bilbaína me escribió, de las pocas que me escribió y que se reconoció como Menchu, porque las que no tenían todos los caracteres con que yo había dotado a Menchu, negativos naturalmente, pues no se reconocían. Pero esta mujer reconoce que era más inteligente que las demás y se reconoció. Y esta mujer me decía en su carta, le agradezco su libro porque ha hecho posible que yo me conociera a mí mismo. Y a los pocos días yo daba una conferencia en Bilbao y se presentó con unas flores rojas para mi mujer, ¿verdad? Un detalle conmovedor que no es frecuente, pero que a mí sí me llegó dentro porque pensé que realmente con la pluma se puede hacer alguna labor. Efectivamente, yo creo que esa es una de las actitudes más claras en la obra de Delibes, sobre todo en las últimas etapas de la obra de Delibes. En la última yo creo que incluso hay una preocupación, el peso de la Guerra Civil Española gravita de una manera absolutamente total, tanto en Cinco horas con Mario como en este libro que tenemos aquí, Las guerras de nuestros antepasados. ¿La Guerra Civil influyó de una manera muy directa sobre tu sensibilidad? Yo creo que, sobre todo hombre sensible, influye una guerra. Y influye mucho más si esta guerra es civil. Yo pienso que cuantos hombres sensibles nos vimos metidos en aquel terrible empeño, estamos en cierto modo marcados. He llegado a decir más. Yo creo que si fuera posible hacer un estudio médico de las personas que participamos en aquella terrible conflagración, resultaría que los mutilados psíquicos son bastantes más que los mutilados físicos que nos airean sus muñones por las calles. Y en estos libros últimos de Miguel Delibes, y quizá en otros también, hay otra cosa que observan algunos estudiosos del fenómeno de Delibes, que son cada vez más, porque Delibes es objeto de tesis en las universidades, sí, desgraciadamente, se le lee en los colegios, en los institutos, los escritores de hoy están sometidos a una especie de control exhaustivo. Que es terrible que te tomen tan en serio, ¿verdad? Porque ya empiezas tú a tomar en serio lo que haces y esto es casi un síntoma de esterilidad. Entonces, algunas personas coinciden en afirmar que Delibes da la sensación de que se contiene, de que hay siempre una contención, un deseo de mesura, de no pasarse, incluso de guardarse cierto tipo de juicios o de observaciones sobre el tema que tiene en ese momento en los puntos de la pluma. ¿Hasta qué punto es cierto eso o es una sensación? No, pero no has descaminado. Es decir, lo que a mí me horrorizaría es contribuir con mis libros a exacerbar unos odios, unas antítesis y una oposición violenta, ¿verdad? A mí me gustaría, es una dorada utopía, llevar al convencimiento de todos, ¿verdad?, de que esos ideales de paz, de justicia, de igualdad, en cierto modo, deberíamos conquistarlos sin necesitar para nada la violencia. De manera que no es una figuración tuya ni de la gente que me estudia, porque en efecto es así, ¿verdad? Yo trato de dar a todos mis personajes, dotarles de una humanidad y de una ternura para que no se hagan repelentes. Tenemos aquí una foto de Miguel Delibes a los 2 años y pico, entre 2 y 3 años. Cuando estalla la Guerra Civil, tú tienes exactamente 15 años. Tienes 15 años, entonces. Si hubieses tenido algunos años más, muy pocos más, ¿acaso hubieras sido movilizado? Eso hubiera sido para ti, sin duda, me imagino, ninguna, claro. Hubiera sido para ti, me imagino, a una convulsión muy, muy profunda. Sí, porque la movilización, de todas maneras, se producía por el momento, puesto que nunca sabía si se iban a anticipar las fechas de llamada de los reemplazos, dadas las necesidades de los frentes, se producía a los 18 años, de manera que yo tuve 2 años de relativa tranquilidad, porque también me dolía lo que ocurría en torno, aunque yo no participara. Pero cumplidos los 17, yo me vi con un corro de amigos en la necesidad de ir optando por adoptar una postura
puesto que, claro, a mí lo que dentro de una guerra verdaderamente me estremece es pensar en una idea de un cuerpo a cuerpo, es decir, el apuntar a otro hombre o el ir a otro hombre con una bayoneta calada. Y entonces, por aquello de, seguramente, de la atracción que sentimos por el mar, los hombres de tierra adentro, acostumbrados a vivir en un mar de surcos, pues nos fuimos todos a la marina. Todo aquel grupo de amigos se fue disolviendo, teníamos prácticamente la misma edad, y nos fuimos a la marina. Esto ocurría en el año 38, de manera que todavía yo tuve oportunidad de vivir un año de la guerra española. Sin embargo, hay una contradicción aparente entre el hecho de que Miguel Delibes sea tan ultrasensible para pensar con horror en el uso de un fusil con bayoneta y en cambio dispare a las pobres perdices del señor. Sí. Resulta que Miguel Delibes es un cazador nato que, si no nació cazador, heredó por lo menos el instinto de la caza. En efecto, esto de la herencia es un factor. Es decir, mi padre era cazador y cuando yo llego a la edad del razonamiento pienso que no hay otro modo mejor ni más higiénico para llenar los domingos, los ocios de los domingos, que salir al monte con una escopeta a matar unas perdices o unos conejos. Pero aún hoy, que en virtud de la presión intelectual me he visto obligado a considerar este fenómeno aparentemente de insensibilidad que ocurre en mí, pues no lo veo así. Es decir, que pienso que el conejo, la liebre, las perdices son animales como las terneras o las vacas, que están hechas para que las comamos. Y pienso, por otra parte, que eliminarlas de un tiro es la forma más piadosa de hacerlo. Hay, sin embargo, un punto oscuro en mi razonamiento, que es el animal que no logramos acertarle y que marcha herido por el campo. Pero entonces también encuentro un consuelo, ¿verdad?, pensando en que esto que llaman los biólogos barrenderos del campo, el zorro, el garduño, el águila, etcétera, pues se hacen en poco tiempo con esa presa, porque he sabido que estos animales se alimentan de aquellas piezas disminuidas físicamente o enfermas o viejas, de manera que no creo que duren demasiado tiempo. Esto, por lo menos, me lo digo para mi propia tranquilidad. Para tranquilizar la conciencia. Y por otro lado, te diría una cosa que dije a Baltasar Porcel en una ocasión, que a mí me contaron una anécdota de un guardián del campo de concentración de Dachau, donde se eliminaron tantos judíos, que lloraba cuando se le murió un canario. De manera que estos fenómenos de hipersensibilidad, de llegar a llorar por un pájaro y no importar meter millones de seres humanos en una cámara de gas, me da la medida de que son sensibilidades distintas y distinto tratamiento el que requiere un hombre del que requiere un animal del que, en definitiva, repito, nos alimentamos. ¿La caza te llevó al amor hacia la naturaleza o la naturaleza te llevó al amor hacia la caza, o ambas cosas se encontraban más o menos unidas? Hay un instinto que me empuja hacia la naturaleza desde muy joven. Y quizá este instinto está enlazado con esta urañía con que hemos comenzado a nuestra conversación. De manera que el hecho de que yo necesitaba horizontes abiertos para respirar y para vivir me llevó a la naturaleza. Esto ha sido tan agudizado que cuando yo dispuse de unas primeras pesetas que no debía emplear necesariamente en comer, pues me hice un pequeño refugio en el campo, en un pueblecito de Burgos, en Sedano, que están las primeras estribaciones montañosas de la cordillera cantábrica. Y en este pueblecito es donde realmente, cuando me refugio, me siento verdaderamente feliz. Si yo no tuviera las obligaciones inmediatas de atender a mis hijos más pequeños, pues yo no tendría inconveniente en retirarme allí, vivir con mi pequeño huerto, con mi escopeta y mi caña de pescar, ¿verdad?, dedicando otros ocios, otros ratos a la pluma. Creo que sería el ambiente en que yo me desarrollaría plenamente y a mi propia satisfacción. Miguel Delibes, recién llegado, vamos, llegado hace unos meses a la Real Academia Española, en plena juventud, pudiendo esperarse de él todavía muchísima obra literaria, muchísimas novelas. ¿Piensa que con eso
se ha cumplido, por así decirlo, con un deber que teníamos los demás, los lectores, hacia él. ¿Piensa que de esa manera, por otra parte, se ha, en cierto modo, justificado su trayectoria de escritor? Finalmente, ¿entiende Miguel Delibes que en la academia un hombre como él tiene muchas cosas que hacer, aparte de los honores? Es un gran honor lo que me ha hecho, lo que ha hecho la academia conmigo, es un gran honor. Es decir, distinguirme y llevarme a la institución es un inestimable honor. Pero en mi discurso de ingreso ya advertí que yo me consideraba tanto humana como literariamente poco académico, por lo menos en el sentido tradicional que damos a este término, ¿verdad? Todos estos actos oficiales, el frac, etcétera, etcétera, va poco conmigo. Por otro lado, pienso que mi labor dentro de la academia pues podía ser más bien escasa. Yo no me siento muy capaz de ayudar a estos hombres que trabajan mucho en algo eficaz. Pero últimamente parece que he encontrado una manera de colaborar con ellos, en el sentido de que advierto en la última edición del diccionario pues muchas definiciones defectuosas y muchas omisiones graves en lo que se refiere a la vida de la naturaleza y de los pájaros. De manera que ahora me he propuesto, para justificarme y, en fin, para colaborar con estos compañeros, puesto que no es justo que ellos trabajen mientras yo les miro trabajar, en hacer algo relativo a esto, enviar una serie de papeletas para que se incorporen a las futuras ediciones de diccionario. Hay una cosa muy interesante, y aunque estamos ya casi fuera del tiempo, que yo no quisiera que se nos escape, mientras vemos un manuscrito de Miguel Delibes, precisamente de su discurso de ingreso en la academia, y es el problema del lenguaje. El oído agudísimo de Miguel Delibes ha captado de una manera muy fiel el estilo coloquial del campesino castellano, sobre todo. Pero ese lenguaje no se va a convertir un poco en una pieza, en un testimonio histórico, sí, puesto que ese lenguaje está extinguiéndose por una serie de causas sociales que nos llevaría mucho tiempo examinar. Exactamente, esto va a ser en poco tiempo, creo, una pieza de museo. Es decir, los chicos jóvenes de los pueblos de Castilla no hablan hoy como sus mayores, como no visten como sus mayores, de manera que lo que veo es que hemos desbaratado, hemos destrozado una cultura rural que tenía muchos valores, pero lo terrible para mí es que no veo de momento que la hayamos sustituido por nada noble. El tiempo se nos agota, habrá que dejar para una próxima ocasión la oportunidad de seguir en otro capítulo más amplio las muchas facetas que hay en la personalidad humana entrañable de este hombre que puede parecerle a los demás huraño, pero que a nosotros nos ha parecido cordialísimo y muy abierto en esta oportunidad, como en todas las que hemos tenido ocasión de encontrarnos. Muchas gracias. Hay mucho que leer de Miguel Delibes todavía y hay mucho que hablar, si Dios quiere, en el futuro. Esto ya veremos. Gracias, maestro. Muchas gracias.